Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo con solo unos círculos podemos crear muchos animales. ¿Queréis verlo? Pues vamos a empezar. Bueno chicos, pues ya habéis visto que queda súper chulo y aparte de hacer una manualidad tan original, además podemos usarla para hacer un juego. El juego que vamos a hacer se llama ¿Quién es quién? ¿Queréis que os explique cómo se juega? Pues mirad, vamos a coger unas alubias, ¿vale? Y yo ahora pues voy a pensar un animal. Voy a pensar un animal que tenga forma redondeada. ¿Cuál puede ser con forma redondeada? Pues todos los animales que hemos dibujado, ¿verdad? Entonces voy a poner pues una alubia en el cerdito, una alubia en el pingüino, otra vamos a poner en la mariquita, otra en el caracol, otra en la tortuga. Y otra en el león, porque todas son redonditas, ¿verdad? Vale, pues a ver, que esta pista no nos ha servido de mucho. Ahora estoy pensando en un animal que tiene orejas. Vale, orejas tiene el cerdito y también el león, ¿verdad? Los demás no veo que tengan orejas. Entonces vamos a quitar las alubias, pues, del pingüino, de la mariquita, de la tortuga y del caracol. Nos queda el cerdito y el león. Pues a ver si adivinamos. Estoy pensando un animal que tiene bigotes. ¿Quién tiene bigotes? El cerdito, me parece que no. El león. Oye, muy bien. Le quitamos al cerdito la alubia y nos quedamos con el león. ¡Hemos adivinado! Con este juego vamos a reforzar nuestra concentración, atención y nuestra lógica. Así que venga, a jugar un montón de veces. Chicos, os animo a todos a que lo hagáis y no os olvidéis darle a me gusta si así ha sido y suscribiros para no perderos nada de lo que subo. ¡Hasta pronto!